¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en Tecámac, Estado de México, y el día de hoy estamos en un puesto de jugos donde nos dijeron que nos van a preparar un antigripal, bueno, para eso de los cambios de clima, y dicen que está muy delicioso. ¿Qué les parece si me acompañan a ver cómo nos hacen? Antes de entrar, me voy a poner mi cubrebocas. Nos vamos a hacer un antigripal, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que lleva? Dos cabezas de ajo. Le vamos a echar dos cabezas de ajo. Una mitad de papaya. ¿Mitad de papaya? Unas tres guayabas a la mitad. Tres guayabas a la mitad. Igual en casa ustedes lo pueden hacer, ya estamos dando la receta secreta, ¿sí o no? Sí, pues sí. Tres guayabitas. Tres guayabas, un pedazo de jengibre. Jengibre, eso es para agarrar fuerzas, ¿no? Sí. Si gustan, pues al gusto un pedazo de manzana. Un pedacito de manzana. Sí. Mielecita. Miel al gusto. Miel natural, ya saben, no anden comprando ahí de la sintética, de no. Sí, o sea, natural. Por miel abeja. Todavía traía aguijones de abeja ahí, ¿no? Sí, ahí. Una que trae con este panal. Eso, a ver si no me vuelve un zángano, para no tomar tanta miel. Cinco limones. Con esto es la receta para un jugo, ¿no? Para sí, un litro. Un litro de jugo. Limoncitos. Y jugo de naranja, ¿cuánto le echas de jugo? Pues 3/4. A ver, échale. Listo, ya a licuar, ¿no? Sí, ¿no? Quiero agradecer a mis amigos de Recaudería del Pueblito, ¿verdad? Sí. ¿De qué horario están? De 8 a 6, a 5. ¿Qué? De 8 a 5 de la tarde, la primera sección de Héroes Tecámac en Ecatepec. Bueno, ahí está nuestro jugo, ustedes prepararon en casa, ya ven los ingredientes. Nos vemos en el siguiente video, ya recuerda suscribir, manita arriba, compartir, comentar y chao.